us right now. Thank you for riding with Edge Entertainment. We are exiting New Jersey and going into Delaware. We didn't even get to Pennsylvania. We actually made a shortcut. As you can see ahead of us, you see a bridge. On the right, you see woods. And on the other side, you see more woods. So we're going to cross the bridge right now. As Eduardo is going to film, let's turn the camera around. As you can see, we are looking at the bridge, and we'd like you to enjoy the view with us, if possible. If you look at your right, you see sky. At your left, you see sky. And ahead of us, you see sky. It's, of course, it's a sky bridge. Sky for everyone. Yeah. So now we're crossing the bridge. To Delaware. As you look back, turn the camera around that way. As you see in the back of my window, that's New Jersey. And in my window is Delaware. So I hope you continue to enjoy our trip. You have water over there. More water? Water. And more water on this side. And more water. Thank you very much. The speed limit is 50. Of course, I'm going a little faster. I'm not going to say how much. But, you know, we're going faster. Because everybody's going faster than me. Like that car right there, you see? So, nobody really fulfills the rules, see? That one is going like 80 miles an hour, for sure. So, continue enjoying. We actually are going into Delaware right now. This is your captain, George. I appreciate you follow us and make a trip with us. Thank you for riding. Oh yes, I forgot about that. It's 80 degrees outside. We expect to be 85 by the time we get to Washington DC. And the altitude, how altitude? The altitude, I have no idea, but we're probably like 500 feet out of the water. But we're right here and we're walking. Thank you for, I've been watching driving. Thank you for riding with Edge Entertainment. Damas y caballeros, como pueden ver, estamos en Washington. Y esta área de este lado podemos ver los suburbios. O sea, no todo Washington es White House, el Capitolio y el Senado. No. O sea que no se quiebren la cabeza. Es muy relativo la situación. Hay que ver los dos lados de la moneda. En un lado de la moneda tenemos la riqueza, el poder, la fama, la gloria de la Casa Blanca, la gloria y el poder del Senado, de los demócratas, de los republicanos. Pero en otro lado de la moneda podemos ver también unas casas modestas, unas casas que no, pues, que vive gente normal, ¿no? Gente que tienen trabajos normales, no son senadores, no son diputados, o etcétera. Pero son casas, mira, casas medias viejitas y todo. Son gente que está sobreviviendo, tu veía fácil. Entonces, ahí va. No todo lo que brilla es oro, ni tampoco todo lo que es oscuro es carbón. Entonces, es bonito saber y conocer las diferentes localidades de cada ciudad, de cada estado, ¿verdad? Así que hay que juzgar los dos lados de la moneda. Edge Entertainment. So here we are in the capital. So we're enjoying ourselves here in the park in front of the capital. We're gonna try to find the statue of Abraham Lincoln right now. It's a beautiful sunny day. And a lot of people are enjoying the park. We're walking the dogs, of course. Much fun already. They have no idea where they are. They know it's a different place. See this river? Yeah. It's a
a link. That side, we see the pinnacle, right? Just right before the White House. I think, we'll be going there right after this. We want to visit the Capitol first. So you guys can take a look how Washington looks like. Como pueden ver, damas y caballeros, este es el famosísimo Capitolio. Es la cúpula del poder de los Estados Unidos. Aquí han salido las grandes leyes, la Constitución de Norteamérica, Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, si no el primero. Aquí es donde se concentra y se deciden grandes cuestiones como las guerras, cuestiones tan poderosas de los republicanos y demócratas, los dos partidos más poderosos del mundo. Se concentran y toman decisiones y votos en este edificio. De este lado está el obelisco, aquí en Washington. El obelisco fue en memoria de George Washington. Y esto fue por causa de la guerra, cuando terminó la guerra contra Inglaterra y Estados Unidos se independizó el 4 de julio de Inglaterra, hicieron este obelisco para conmemorar al primer presidente, George Washington. Así que, damas y caballeros, seguimos nuestro recorrido. Para que no se mueva, yo tengo que grabar. Washington, D.C. This is the entrance of the Capitol. We're closing now. We're walking further in. And we see Eduardo walking dogs. Jason is walking Kiara. Film the video, right? This is the first time walking here. This is a little place to visit. You may have to park on the street, but it's not that very expensive. It's like $2.75 every time per hour, so it's pretty good. It's decent. And it can take about an hour to come and visit this. Estamos en la cúpula del poder, el Capitolio, donde los republicanos y demócratas, los partidos poderosos a nivel mundial, hacen de esta república un país maravilloso, un país bendecido. De aquí se firman las leyes de la Constitución, de aquí se firman grandes beneficios a favor y en contra del mundo entero, incluso de las Naciones Unidas. Estamos aquí con el Apolito. Apolito, saluda, Apolito. De aquí es donde se firma y se entrega de un presidente a otro presidente. Aquí fue donde Obama le entregó el poder de la Casa Blanca al presidente Donald Trump. De aquí es donde se hacen todas las cosas históricas a nivel constitucional. Damas y caballeros, este Capitolio es la cúpula del poder de los Estados Unidos. Son ellos que nos gobiernan a nosotros, los demócratas y los republicanos. Son los que deciden el futuro de cada norteamericano, incluso de los inmigrantes que vienen a este país. Damas y caballeros, es un orgullo para mí presentarles la cúpula del poder de los Estados Unidos de América. Check it out.
So guys, we're here at the Capitol Hill, the center of Washington, D.C. We're enjoying ourselves. It's a very hot day. We're gonna walk down there. You can see it right from here. Do you see that pinnacle? You can see it right from here. Guys, we weren't able to go around because unfortunately there's no exit. They closed down the entrances because of many coronavirus issues. But here it is. Yeah, that's what. Bueno, aquí firmo la ley. Tenemos checks. Viene de allá abajo. Hay un edificio de IRS ahí abajo, el principal. Mira esa gente allá. Eso es el parque. Dar la vuelta al edificio. Sí, pero no hay problema, que de aquí pues se puede ver claramente. Y ahí está la bandera de los Estados Unidos, representando el poder. Apolo y que ahorita tiene la oportunidad de conocer lugares que muchos perros infelizmente no pueden. We bring our dogs everywhere, so they have the opportunity. They can tell if they want, if they could speak, they could tell the other dogs, I've been to DC before. So they come with us all the time. Es inglés, dile algo a la cámara, man. En español está bien. ¿Lo has dicho? It's really hot. There's nothing I can say. It's hot. Very hot. Yeah, because we are more like to the south. And it's more of the same. I have no idea. Let's go check it out. It's the Civil War. We have fought for the freedom of the United States. This area is actually closed. There's a lot of lions here. Side of the lake we saw previously. A statue that represents a chariot and soldiers on top. Yes, they're carrying the male cannon. Hey, damos por menos un dato muy curioso que este edificio se construyó. Se terminó de construir el 18 de septiembre de 1793. O sea, dense cuenta, 1793. Estamos hablando de casi, ¿cuántos años, George? 200 años. 300, más o menos. 1793. Imagínense, son bastantes años. 300 años. Es un edificio bien emblemático. Damas y caballeros, un dato muy curioso. Un edificio que fue terminado de construir en 1793, bastantes años, muy viejo por cierto. Pero lindo. Interesante. Hecho. Miren qué interesante esta arquitectura. Y por aquí de este lado está el obelisco. Ahí está aquí. Mira que esta arquitectura, George. Interesante, ¿no?
todo aquí es un, todos estos edificios bien históricos están aquí hace más de 300 años. So we just drove like literally 10 minutes from where we were at the capital, at the Obelisk, something like that. And it's right across all the way to the White House. We're gonna walk over there. We found parking on the Constitution Avenue crossing. If you guys look on the right side, with 1500, the right side is usually free on weekends. The other side you pay parking, so I was able to find a free parking. So you know, at this point you can stay all day. So we're gonna walk towards that monument. It's a very valuable monument. It means a lot to the United States. And we're gonna take a closer look so you can all see it. Están para saberlo ni yo para contarlo, pero quiero decirles algo que me hace la vida agradable. Bendito Dios, no hay ninguna maldita manifestación. Dios mío, bendito Dios. Porque cuando vi las noticias, Georgie, mostraba Washington con manifestaciones estúpidas. Morenos, blancos, hispanos, quebrando carros, saliendo a las calles a gritar, a rebuznar como burros. Dios mío, bendito Dios, que no hay manifestaciones hoy. Dios es bueno, bendito Hashem Adonai. I love this country. Mira a la gente en paz, tranquila, contenta. Y las manifestaciones a la miércoles por la tarde. Gracias a Dios, bendito Dios, que venimos en un dominguito tranquilo donde no hay manifestaciones. Bendito Dios. So tell me about it. This is Washington, D.C., the capital of the United States of America. In 4 hours later, pero grabo, grabo. Is there a pillow? Decide to go to the White House, but we decide to lie down on the grass for a little bit because it's so awesome. We're tired. The dogs are right here, you know, and
We're right by the obelisk. We definitely have to take some rest. So, Eduardo is editing his next videos. Hello, Eduardo. Hello, guys. How are you? Is this a manifestation? No, manifestation. Right. No manifestation. No manifestation. No hay idiotas rebuznando en la calle. Wow. Ni quebrando vidrios, ni quebrando negocios, ni quebrando patrullas, ni carros de policía, etc. Dentro, dentro. En la realidad estamos aquí en una sombra en que nos cubre el obelístico. Como pueden ver, ahí está sol, por otro lado también. El obelístico provee una buena sombra y estamos descansando antes que caminemos para la Casa Blanca. Y está bacana, ahí de ahí se ve un avión aterrizando. Hay un aeropuerto cerca acá. No sé si pueden ver, acá, ahí está el avión pasando por las banderas. Hay un aeropuerto cerca aquí. Y ahí está Jason también. Jason, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me gusta decir que en su país él hacía con sus amigos también después de deporte. Después de fútbol. Entonces, Jason fue un futbolista. No, futbolista. Bueno, estaba estudiando para futbolista. Pero felizmente vida lo traigo aquí. Y aquí está con nosotros. Ahora es un actorazo trabajando con nosotros en nuestras películas. Ahí está. Y Apolito también. ¿Apolo? ¿Apolito? La cara de Apolito aquí. Está relajado también. Y aquí Clarita. ¿Kiara? ¿Kiarota? Say hi. So, I'm going to take a little rest, and we're going to go to the White House in a minute. En el obelisco, como pueden ver, a nivel mundial hay 13 obeliscos. Solamente, Jorge, ven, ¿tú sabías que a nivel mundial hay 13 obeliscos nada más? Mundialmente, 8 obeliscos son de origen egipcio y 5 obeliscos de origen romano, grecorromano. Y este es uno de los obeliscos más grandes del mundo, uno de ellos, porque hay varios. Este es un obelisco romano, es el centro de lo que es la capital de Washington, como pueden ver. Damas y caballeros, Jorge, tú sabías un dato increíble, que este obelisco fue en memoria del presidente George Washington, tu tocayo, tú te llamas George, George Washington, tu tocayo, el presidente de Estados Unidos, como el símbolo del final de la guerra, de lo que fue la independencia el 4 de julio, Estados Unidos se independizó de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces, en conmemoración... Con la Gran Guerra Civil que pasó en nuestros lugares, entonces aquí, Virginia, y hasta Carolinas, y se extendió hasta Boston, todas estas regiones que fundaron New York, Nueva York, y todo, estaban todos en guerra. Y aquí está un monumento, solamente para simplificar una nación de libertad. De hecho, nosotros tenemos la Estatua de la Libertad, que fue un, 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 pre,
presente de un regalo. De un escultor en Francia, que más tarde vamos a hablar sobre eso, eso que es para otro video, que representa la libertad de los Estados Unidos. Luego, después, se fundó la independencia aquí, en Washington. Como pueden ver, estamos rodeando ahorita mismo el obelisco. Del otro lado pueden ver está el monumento a Abraham Lincoln. Ahí está. Allá vamos para allá. De aquí a poco vamos para allá. Y estamos ahorita mismo rodeando este gran monumento del obelisco, que en realidad son orígenes egipcios. Los egipcios, según la historia, son los primeros que construyen este tipo de arquitectura, que es un obelisco, que parece una pirámide triangular, como en realidad es cuadrado, pero al final es como triángulo. Es tremendo esto. Del otro lado está. Para un lado más, como digo, más pagano, y relacionado a la religión, los obeliscos representaban el dios de la fertilidad. Y este obelisco, entre los 13, representa la fertilidad o prosperidad de los Estados Unidos, pero en realidad representa un dios pagano que habla sobre la fertilidad. Este representa el pene del hombre. Mejor dicho. There you go, something. Mejor dicho, no se puede. So let me say this in English, no? Okay. So we are here by the obelisk, and I have to say a very curious data. If you can Google it, you can look for this information in Wikipedia. The obelisk always represented fertility, male fertility, and which represents the prosperity of the United States. However, it does represent a pagan god, which represents the sex, the work of the demons. So that's what it is. And the other side, George, there's the Capitol, right? That's the Capitol. The Capitol. On that side? That side. That side we're gonna see the Lincoln. And that side is the... Por un lado tenemos el Capitolio, digo, el Abraham Lincoln. Que vamos para allá ahorita. Y por detrás de la banca de Lincoln. Bueno, vamos. Tú ves, es un estrecho y hasta este estrecho que te estamos viendo conecta con otros estrechos, y esto forma un pentágono. Okay. Un pentágono diabólico. Mira desde el topo, si tú puedes volar con drone o con un helicóptero. Todas estas líneas aquí envueltas, las calles sumergen a un centro y forman un pentágono. Video and read it carefully. Oh no! This is a huge park. People actually come here to have picnics,
lay down with family and friends and enjoy themselves. Okay. Okay, I love it. So, each state has a name with a crown. So, Colombia, New Mexico, Utah, Idaho, Montana, North Dakota, Nebraska, West Virginia. Arkansas, Florida, Maine, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Rhode Island. New York. Of course, New York has a crown. New Hampshire, Maryland, Connecticut, New Jersey. This is where we come from, New Jersey, Delaware. You're probably enjoying near the water. Damas y caballeros, como pueden ver, cada corona, cada monumento que se ve ahí, tiene el nombre de cada estado. De cada estado de, por ejemplo, ahí está New Mexico, Utah, Distrito de Columbia, Hawaii, Guam, América Samoa, Idaho, Montana. Tiene todos los estados, de hecho, si puedes darte cuenta. Están todos los estados de este monumento. Aquí en este parque hay, hay una gran fuente de agua donde toda la gente viene aquí a chapuzarse un poco, a echarse un chapuzón. Así es, damas y caballeros. Estamos caminando hacia el monumento de Abraham Lincoln, donde está la estatua. Estamos yendo para allá ahora. Y pues haciendo estas paradas para estos jardines y todo. Dan ganas de meter. Ahí, ¿no? This represents places in Europe. These are the places of Europe and more states in the back. Michigan, Alabama, Mississippi. It's like Central Park right here. And walking the dogs in the shadow. They're really tired already. But we still have so much to see. El monumento al presidente Abraham Lincoln, al expresidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el que me metieron un tiro, lo asesinaron con un tiro en la cabeza en el teatro. Y aquí está. Y aquí está el monumento. Como pueden ver allá a lo lejos
Ya estuvimos allá en el Capitolio, en el Obelisco, y ahora aquí, a esta gran arquitectura grecorromana, donde se encuentra la estatua de el expresidente Abraham Lincoln. Vamos a ver qué tal es. Aquí se han grabado varias películas también usando este escenario, esta arquitectura grecorromana. Han grabado la película de los simios. Han grabado Hard to Die, Duro de Matar. Han grabado varias películas porque es muy artístico, es un monumento muy simbólico de Estados Unidos. Jason, how do you feel to be at the actual Lincoln Memorial? Como dicen en inglés, I feel awesome. Awesome. Great. I don't know. Good experience, something new. Yeah. Today. Good. Very good. Eduardo. And by the way, it's my second time in Washington. Oh, second time. But this is the first time we actually walk in the buildings. Eduardo, ¿cómo te sientes? Saben que estás finalmente en el memorial de Lincoln. Muy interesante. Y vamos a ver la estatua. Muy interesante. Abraham Lincoln fue asesinado en un teatro con un tiro en la cabeza. Isque, ¿eh? Porque dicen que por él estar a favor de la libertad, libertad de los esclavos, lo asesinaron. Isque. No sabemos a ciencia cierta. Hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías conspirativas, pero ahorita lo vamos a ver. Su gran estatua de Abraham Lincoln. Vamos a ver de adentro. Aquí se han hecho varias películas, como la del planeta de los simios, Duro de Matar. Hay muchas películas que se han hecho. A House of Cards. Check it out. House of Cards. Let's go check it out. Vamos a ver. Come on, Kat, let's go. Come on. Let's go see Abraham Lincoln. Come on. You can do this. Come on. Here we are, just finally, we're seeing for the first time the statue of Abraham Lincoln. Guys, we're actually here, you know? Estamos aquí. En el monumento, en la gigantesca estatua de el expresidente Abraham Lincoln, uno de los grandes presidentes que luchó por la libertad para que no hubiera abolirse la esclavitud aquí en Estados Unidos. Tiene una escritura ahí que dice: en este templo, as in the hearts of the people, for whom he saved the Union, the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever. Thank you.
we stop to eat. Cómprame una semita. ¿Tiene semita? Eso de ahí de bajita y viene la carne. Los precios no son muy malos. Los precios no son bad. And we got ice cream. See? Here we are, guys. We came to the center of Washington, D.C. We are right at the spot where people wrote Black Lives Matter. Although people are doing riots and manifestations against each other anyways. So I guess it doesn't really matter. But here we are. Spanish lives matter. Yeah, Spanish lives matter too. And black people are also punching a bunch of Spanish. So we're gonna walk towards the White House. Colombian blacks matter. Yeah, Colombian black lives matter too. No, Jason es hispano también. Negro. ¿Y qué? ¿No vale? Vale, ¿verdad? Caucasian lives matter. Yeah. Caucasian lives matter. I'll say, no manches. Front. I mean, the back lawn, actually, of the White House. Con Eduardo, AJ Zote. As always, the White House is right there. Yeah, it's the White House. It's right there. We're gonna walk towards it now. So, get ready for it. Wait for it. The park. Está el parque donde entra en la frente de la Casa Blanca ahora mismo. Para que puedan ver la entrada. The dog lives matter too. Okay. My life matters as well. Protect the dogs. Protect the dogs. What do they protect them in China? Noche. Jason, habla. Ay, no. Vamos, Kiara. Some manifestations here peacefully, but they're talking about Jesus. Jesus wants to save him. Talking about Jesus here in the White House. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." Or that could be translated, "The sin that it so we're in Washington right now. We are definitely finished. In the White House, as you can see in my background. And so we are trying to walk around to see if we can see the front lawn. We can do it. But as you can see, there are grills. See? The grills. They won't let us get closer because of manifestations. In payment for your sin and for mine. Taxes come from your income tax, the stimulus plans, everything. I can't
que es donde se pagan los impuestos, se devuelven los impuestos, las oficinas del IRS. Entonces, estamos caminando en vuelta, está al lado de la Casa Blanca. Y ahora vamos a salir para ir a la frente de la Casa Blanca. Tiene buenos locales, bonitos jardines. Pennsylvania Avenue, okay? So we're gonna take a few pictures here in the center. Okay. So this is Washington DC. Big city. Very similar to New York. Guys, what do you have to say to finalize this video? Estén pendientes para los viajes, para el viaje que viene el próximo mes. Claro, lo que viene para Las Vegas. Todo Asia. Entonces, ¿y tú? Yo quiero un video allá, pero en el Capitolio. Vamos a cruzar, pasado a Singapur, China, Vietnam. Por último, terminamos en Dubai. Bueno, te volvemos ya a Portugal, a Suiza, a Israel. Un saludo de Timba por los negocios de Chitra Teme. Sincero. So, guys, this, we finalize the video in the middle of Plaza, just right in front of the Capitol. The White House is that way, and you know, it's been a beautiful afternoon, and I hope you'll be able to come here and check it out by yourself, but it's really quite a nice walk. Stay tuned for the next videos. We're going to be doing a special edition about the walled city of New York. We're going to visit the Statue of Liberty. We're going to do Staten Island. We're going to cover Bronx, Queens, Brooklyn, and Manhattan, making up this time. And right after that, in October, we're visiting Las Vegas. We're going to do a special coverage about Las Vegas as well. We're going to do San Francisco. We're going to visit parts of Arizona that you guys don't want to miss. We're going to do Silicon Valley and San Bernardo. Stay tuned. We're going to do this quite often. The next few months will be exciting for us. Hey, damas y caballeros, nos despedimos aquí en Washington, D.C. Fue la segunda vez que venimos, ¿verdad? La segunda vez, solo que esta vez fue más completo el viaje. Sí. Fuimos a la Casa Blanca, estuvimos en el Capitolio, en Memorial de Abraham Lincoln, estuvimos en el... ¿Cómo se llama? ¿Obelisco? En el Obelisco. ¿Qué se tiene el nombre? Estuvimos en varios lugares aquí en Washington D.C. Tiene sus cosas muy buenas, como sus cosas malas, como todo, ¿verdad? Atrás de nosotros hay una pandilla. La verdad, guys, la pasamos muy bien. Vean nuestros videos, suscríbase ahí abajo, ya sabe. Síganos, denle like, que sus likes nos ayudan.
hablen bien, hablen mal, hablen de nosotros, que eso nos ayuda. Y también estamos haciendo videos en Nueva York, todo lo que es Nueva York, así como lo hemos hecho en Boston y en otros estados. Vamos a ir a Las Vegas en octubre, vamos a San Francisco, California, Arizona, varios lugares. Síganos, ya saben, Edge Entertainment Travels. Dios les bendiga. Esta vez quien va a manejar es Kiara, mira. ¿Ves? Están esperando por nosotros. Hola, Kiara. How are you guys? Are you ready to go? You gotta open the door for us.